siempre me han dicho que tener un cuerpo está mal, pues entonces a mí me parece que tener un cuerpo no está mal, no, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, es como así es, y me interesa ocuparlo para comunicar cosas que van más allá de pues sí, esas cosas como culturales o de alcanzar un ideal del cuerpo o los tabúes que están alrededor de las cosas corporales o de la sexualidad y así. O sea, como que encontré un estilo, encontré un mensaje que quería decir que para mí es muy importante. Estoy súper comprometida a hacerlo y lo hago diario, o sea, es mi trabajo así, que todos los días vengo a mi estudio, todos los días estoy haciendo cosas y me interesa como evolucionarlo. María Conejo es una artista visual que retoma la feminidad desde una función específica del arte. Diseñadora de formación, se alejó de la perspectiva que fomentaba al diseño como una herramienta para promover el consumo. Dije, no, yo no quiero eso, a mí me interesa más pues aportar como a la vida de las personas y hacer cosas buenas por el mundo, y en vez de ocuparlo para inventarme una necesidad, pues es como mejor convencer a alguien de que tome un libro o de que vaya a un museo, de que vea una expo, o de que explore pues otras cosas, ¿no? Como más sensibles y así. Hacer arte para mí no es una cosa como de venir a hacer cosas bonitas y dibujar, sino es como un compromiso así de pues el arte tiene funciones importantes en la vida de los demás. A través del dibujo, María crea representaciones de cuerpos femeninos como protagonistas de sus propias narrativas, un mensaje de resistencia y de reivindicación. Pasé mucho tiempo así como que sintiéndome súper rara con mi cuerpo, sintiendo que lo tengo que cubrir, teniendo como nuevas dinámicas así de salir de mi casa y preguntarme así, ¿voy vestida apropiadamente para subirme al metro? ¿Para caminar por esta colonia? ¿Para ir a este evento? ¿O mejor me tapo? Digo, como hablando más como de historia del arte y así, la representación del cuerpo femenino es una cosa enorme, ¿no? O sea, es como el imaginario más grande que existe. Y desde siempre esa imagen ha estado controlada por instituciones como la iglesia o el Estado o la publicidad o lo que sea, que te dicen cómo tienen que estar representados los cuerpos y cómo tienen que verse y cómo los perciben. Y también la mayoría de estas representaciones a lo largo del tiempo pues están hechas por hombres. Entonces como que me gustó mucho la idea de que el cuerpo fuera un gesto comunicante, o sea, de ocuparlo como mi herramienta para comunicar cosas. Entonces a mí me interesa como reclamar esas representaciones del cuerpo femenino, mostrarlas como desde mi perspectiva de ser una mujer cisgénero, también no como tratando de imponer así de sí, esto es feminidad o así, sino simplemente hablar desde mi punto de vista. Tu cuerpo es el contenedor de tu existencia, ¿no? Entonces al final es lo más importante que tienes, es como la cosa que contiene todo y que te hace vivir y estar, o sea, como que estar aquí, ¿no? Convivir. Como respuesta a una necesidad de autoconocimiento, María creó en colaboración con la periodista Zoe Mendelssohn la plataforma Pussypedia, que concentra información sobre temas del cuerpo, sexualidad y vaginas. Queremos reapropiarnos de una palabra que también se insertó en un contexto político cuando Trump decidió que a las mujeres había, comunicó así en medios que a las mujeres había que agarrarlas por la pussy. Pussypedia es una enciclopedia en línea, bilingüe, gratuita e inclusiva sobre las pussies. A todos nos falta tener un portal en el que sí puedas consultar información sobre tu cuerpo. O sea, creo que sí es importante quitarle estos tabúes a los cuerpos, o sea, desechar la vergüenza porque es peligrosa. Pero no sabemos de estas cosas porque la educación sexual que tenemos en las escuelas pues es pésima, casi siempre está enfocada como a la abstinencia o a la reproducción. Es un ejemplo como súper claro así de cómo si existe un problema que nadie está atendiendo, o sea, si las personas que tendrían que atender esta situación, ¿no? Como el gobierno, de implementar mejores programas educativos sobre estos temas, no lo está haciendo en este momento, pues entonces nosotros como comunidad podemos juntar las cosas que podemos hacer mejor para darle una solución a este tipo de problemas.